Vivimos pensando en lo que puede ser mañana, en lo que nunca lograremos, en las cosas terrenales, y también, en lo que jamás seremos. La vida no es más que un tren, y nosotros sus pasajeros, cuyo destino es incierto para muchos, entre los que me incluyo. Llegamos a este mundo con nuestros ojos cerrados, sin esperar nada de los demás, sin dudar un solo segundo, en llorar sin tener que avergonzarnos ante nadie. Balbuceando cosas que los adultos no entienden, cargando el peso de llegar a ser alguien en la vida, teniendo valores, que nos son inculcados desde el primer momento. A medida que vamos creciendo, nuestras responsabilidades aumentan, de una forma poco deseable. Primero, tenemos como objetivo, aprender a caminar sin caernos, y si lo hacemos, no dudar en levantarnos pese a lo difícil que pueda ser. Lo segundo, es descubrir qué virtudes tenemos, y en cuáles resaltamos sobre los demás. Poco a poco, las distintas situaciones que se nos presentan, nos irán formando como seres humanos de buen corazón, y a la vez, dotados de conocimientos que no imaginamos adquirir. Al principio, podemos llegar a impacientarnos por crecer, y no es que a mí me haya ocurrido, pero es algo que podemos ver reflejado hoy en día. Ahora les hablaré un poco sobre mi vida, realmente no es muy interesante, paso la mayor parte del día escribiendo hojas y hojas, de algo que seguramente a nadie le interese, pero aún así lo hago. No es que quiera dar a conocer lo que me sucede, tampoco pretendo sacar un libro, sobre lo inútil que soy, lo único que busco, es sentirme en paz conmigo mismo. Tener la tranquilidad, de que aún soy bueno en algo, y quizás, reconfortarme con el deseo, de ser más, de lo que algún día fui. Por momentos, siento un gran vacío dentro de mí, algo similar a la pérdida de un ser querido. Siento curiosidad por saber, qué tan linda es mi letra hoy en día, o si me horrorizaría al verla, no lo sé, pero desearía poder echarle aunque sea un último vistazo, y confirmar lo que pienso. El tic-tac del reloj, logra estremecer mi cuerpo durante algunos instantes, me siento solo y sin alientos. Sé lo que están pensando, y no les puedo negar que me da un poco de risa, en estos momentos, creen que soy una persona totalmente deprimida, y con problemas de la cabeza, tal vez, y solo tal vez, tengan algo de razón en lo primero. Por las noches, ruego a Dios que por ningún motivo, permita que toda esa fuerza que aún me queda, se desvanezca por completo. Se extrañarían si les digo, que antes era alguien menos positivo, alguien más frío, y objetivo, de lo que soy ahora mismo. No es que esté de acuerdo con mi destino, solo, que trato de llenar de alguna forma, el vacío que les mencioné. No es fácil levantarte y encontrar, que tu luz, se apagó por completo, misma, que te permitía ver con claridad, las cosas a tu alrededor, y ver el bello rostro, de las personas que más amas. Rabia e impotencia es lo que siento, al no poder ver absolutamente nada, únicamente oscuridad, y desolación, es triste saber, como en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que conocías, se va para nunca más volver. Tu vida cambia, sin que puedas hacer algo al respecto, desviándote del camino que llevabas. Te sientes en una especie, de callejón sin salida, condenado por algo que ni siquiera sabes lo que es. Recuerdo aquellos días, en los que veía el sol saliendo a la distancia, ese brillo inigualable, que el hombre nunca ha podido ni podrá replicarlo, por más tecnología que tengamos. Al igual que eso, también solía ver las noches estrelladas, esas en las que todo parecía un cuento de hadas, y en las que mis sueños se hacían realidad, aunque fuera por breves instantes. Soñaba con ser tantas cosas, de las que al final, no soy ninguna. Ver la lluvia caer, es algo totalmente indescriptible, de lo cual, en estos momentos me acompaña el viejo recuerdo. Tener que percibir las cosas desde otra perspectiva, hace que valores mucho más los buenos tiempos, y los no tan buenos. Constantemente, me pregunto por qué. Porque a mí, ¿qué fue lo malo que hice, para merecer todo esto? Algunas personas no saben lo que es el amor, y me preguntarás, ¿tú sí lo sabes? A lo que yo te respondería, no, aún no lo sé, de lo único que estoy seguro, es de que hay muchas cosas que nunca sabré. Cosas que muy seguramente, no me interese saber, y que me darían igual. El tiempo avanza, y lo hace, sin tener piedad de absolutamente nadie, no importándole si me encuentro bien o mal, obviando factores, como las personas que pasan su vida, acumulando riquezas materiales, olvidándose, de la mayor riqueza que alguien puede tener, que es la espiritual. Hombres y mujeres, con puestos, de alto nivel que descuidan a sus familias, pensando, que el dinero los hará felices, pero no saben lo equivocados que están.
cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no dañe a nadie, en el proceso, ni cause injusticias imposibles de remediar. A lo largo de mi vida, he tenido amigos que van y vienen, como las olas del mar, y que son muy pocas las veces en las que te dejan algo bueno. Eso, como las conchas de caracol, que te transportan a otro mundo, a uno lleno de paz y tranquilidad, lleno de cosas maravillosas y espléndidas. Por otro lado, existe la maldad, y de qué forma, esperando el momento para hacerte zancadilla, para verte caer. Y es precisamente en aquellos momentos, que solo un verdadero amigo, estará contigo, para darte una mano, y salvarte del abismo. Tal vez todo esto, te suenen a palabras de pura nostalgia, una muy tonta reflexión, de lo que verdaderamente es la vida, y cómo contradecirte, si desde el día en que desperté con esta maldición, pienso diferente, aprecio cada milésima de segundo, en la que estoy vivo. En la que parpadear o no hacerlo, me da igual, ya no siento como antes. Mis días, se convirtieron en interminables noches, mi tren se ha ido, pero ya basta, basta de tanto dolor y sufrimiento. Mientras el mundo entero agoniza, yo libro mi propia batalla, una interna, por sacar de mi corazón, todas aquellas cosas, que me lastiman el pecho sin piedad. Lo que más me inquieta, es cuando intento tocar mis ojos, al hacerlo, lo único que siento, son dos vacíos, en donde se supone, deberían estar las ventanas del alma. Es como si no estuvieran allí, como si ya no hicieran parte de mí. Desde ese momento, siempre que le pregunto a alguien sobre mis ojos, me responden que se ven normales, que allí están, y que no me preocupe, ya que algún día volveré a recobrar la visión. Ya no sé qué pensar al respecto, algo dentro de mí sabe que lo dicen únicamente para darme esperanzas y hacer que mis días sean un poco más llevaderos. Es difícil juzgarlos, debido a que mentiras como esas son las que ayudan a superar las dificultades. Por más que intento palpar mis ojos, lo que encuentro, vuelven a ser los mismos dos vacíos en ellos. Les recuerdo, que aunque no pueda ver nada, sigo siendo un ser humano que siente y llora, ríe y sueña, con un mundo en paz. Me duele pensar, que las cosas son como son, y que hagamos lo que hagamos, nuestro destino está escrito. Por supuesto, que no poseo la verdad absoluta de nada, lo digo desde mi experiencia de vida, esa que tanto me dio, pero que fueron muy pocas las cosas, que supe apreciar en su momento, y que ahora, retumban en mi cabeza con gran intensidad. Es por eso que te aconsejo, que vivas cada momento, como si fuera el último, lucha por los que más quieres, protégelos, y no dejes que nada ni nadie se atreva a lastimarlos. Olvida los momentos de amargura, intenta ser feliz pero de verdad, no busques tu felicidad en las cosas terrenales, esas, se han de acabar algún día. Tampoco te digo, que creas en algo en específico, cree en lo que te haga mejor persona, no importa de qué religión seas, lo realmente valioso, eres tú. Siéntete feliz y afortunado, por tener una familia, al menos una razón por la que luchar, nunca te rindas. Hacer el bien, siempre trae cosas buenas, tal vez esto que me ocurrió, no es un castigo, sino más bien, algo que ya estaba escrito en mi libro. La esperanza, es lo único que me mantiene de pie, aunque reniegue, de por qué tuvo que pasarme esto, detesto recordar ese fatídico día, aquel, en el que mis ojos desaparecieron.